algo en mi cosa para grabar, porque no se grabó el audio. Ok, menos mal que me di cuenta antes de verlo todo, porque si no habría arruinado toda la reacción y todo eso, ¿eh? Alto, antes de que la vuelva a regar, mejor voy a identificar si se está escuchando o no. Porque qué tal que se está escuchando, que no se... Bueno, pues, gente, si se está grabando bien, espero que esté grabando bien. Así que, bueno, vamos ahora sí. Esta parte del inicio, cuando salía Ambrosio, sí la vi. Menos mal que me di cuenta, porque si no habría visto todo el episodio y yo sin... Y del video sin poder ver, escucharse, o sea, literal, el audio. Ok. Cartitas. Te odio. Es que yo sabía que tenía que hacerlo así. Ok. Se baja la banderita, Jesucito. Y se come las otras cartas. ¡Uy! ¡Una para mí! ¿Devolución? ¿Cómo que devolución? Esto es lo del trailer. A ver. ¡Jolí! ¿Qué pasa? De que esta parte ya no. Bueno, sí la vi porque estaba en el trailer, pero. ¿Qué dices, Mike? Pero no la vi con... ¿Cómo va? ¿Anda? Esto es indignante. No me merezco que me traten así. ¿Acaso he hecho muchas cosas? Sí. ¿No me he cagado este año solo dos veces en el Tres. Salón? Tres. ¿Acaso no he dejado de comer tanto papel? ¿Dónde están las otras cartas? Sí, te comiste las otras cartas, es verdad. ¿Acaso no he sido un buen perro? No. Hombre, Mike, alguna que otra has liado. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo explicas que también hayan devuelto tu carta? Tu carta. Eso es una factura. Es verdad. Un momento. Me encanta la estampilla que es de Creeper, ¿eh? Ay, me acabo de levantar, gente. Ok. Esta es la carta de Troy. Yo sí que me he portado bien. Mamá. ¿Ah? Ah. Calma, niños. Que hay ay, ay, ay. A tú le está pasando. Hemos sido los únicos. ¿Eh? ¡Ey, Alexe! Hola, chicos. También le devolvieron las cartas a ellos. ¿A vosotros también? ¿Cómo que también? ¿Devolvieron sus cartas? Exacto. Qué raro. ¿Qué le habrá pasado a Papá Noel? Pues mira. ¡Ah, para el amor! Exe, eres un hijo de perra. Siempre me traes carbón, ¿verdad? Pues esta vez no. Esta vez yo tendré lo mismo. Es que ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te traes carbón? Los... Porque eres un perro malo. Eres un perro malo, destruiste tu universo, Arre. Es el carbón. Tú, es que, pero pobrecito de Exe, o sea, estuvo 200 años solo y desde hace 200 años no le dan un regalo de Navidad, o sea, pobrecito. O sea, me extraña que no se haya vuelto loco, o sea, pobrecito. Es que Exe, te amo, pero te odio, o sea, es que es una sensación rara. No es normal que un viejo gordo entre en las casas sin permiso a pedir cosas a los niños. Ustedes también están así, ¿verdad? Me da igual lo que haya pasado. Yo quiero mi regalo. Me voy yo también. A ponerte a buscarlo. Gente, pues, gente, adivinen qué pedí por Navidad. Sí, pedí un libro de los compas y adelante a punto exe. Y otra cosa también. Que, bueno. Y además de el libro de los compas y adelante a punto exe, también pedí una mochila de Minecraft para presumírsela a mis compañeros de la escuela. Aunque no hay nadie que sea Mikey, son unos 3 o 4, pero bueno, ahora sí seguimos. Vamos contigo. Pero es que sos muy lento. Y tú eres muy tonto, y eso es más peligroso. Ay, lo que le dijo. ¿Cómo se supone que vamos a ir todos? Ay, ay, ay. Déjeme pensar. Ok, Raptor tiene una idea. Y cuando Raptor tiene una idea, tiene una idea. Pero, ¿cómo va a volar esto? ¡Oh, qué buena idea! Es genial dibujando, ¿qué estáis haciendo ahí? ¡Ya está! ¡Venga, Mike! ¡Manos a la obra! ¡Voy! Ok. Papatas a la obra. ¿Eh? Un momento. ¿Qué pensáis hacer con todo esto? Es súper rápido. ¡Construir un trineo! ¡Salvar la Navidad! ¡Para el norte! ¡Ya! ¿Las cortinas? ¿Qué vais a hacer con mis cortinas? Tranquilo. Las cortinas. ¡Lo van a destruir en la casa! ¡No, pero qué haces! ¡Mira, ya vi un hueso! ¡Ahí hay un hueso, Aquí, alto, paren. Aquí está el hueso. Bueno, no es un hueso que tenemos que encontrar, sino un chocolate, así que no me sirve. ¡No!
ya me sirve. Bueno, pues ya. Oh, le quedó facherito, le quedó bien facherito. Qué pena que no haya quedado. Como en el dibujo. Como en el dibujo, dice. Expectativas versus realidad. Sí soy con mis dibujos. El dibujo de Raptor es como lo tengo en mi cabeza. Y el trineo este todo destrozado es como me sale. Este es lo como tengo el dibujo en mi cabeza. Y esto es como me sale de verdad. Literal. Así, sí soy. ¡Mi mesa! ¿Qué habéis hecho? Pero seguro que esto va a volar. Estos okay. son mis esquís. ¿Pero qué os he hecho yo a vosotros? ¿Qué os he hecho yo a vosotros? ¡Eh, mira, si no me da la cuerdita! ¡Tengo una idea! Ok. Mike, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Sí, solo tenemos que tomar... Pero si Mike no puede volar, o sea, no le va a servir de nada. A ver, dale. Pero ¿de qué sirve? Lo que van a dar es un gran salto, no van a poder volar, o sea, sí. ¡Date de bueno del episodio! No, ya me vinieron a spoilear. Ok. ¡Que usaran gruñite! ¿Qué? Usaron gruñite. Y allí, o sea, el material que usaron en el episodio de... ¿La vacuna? Sí. ¿Con Mike X? ¡No me spoilé! A ver. Pero Paco, es que hay que ser tonto. Ya estoy puño. No me spoilé. Dale. ¿Ah? Subimos. Hizo helicóptero con su colita. Hizo un helicóptero con su colita. Sí, pero hizo un helicóptero. No me spoilé. Ay, parece para un aterrizaje forzoso. Okay. ¿Ya hemos llegado? Okay. Bien, se marcha cortísimo. Y el Timba hasta se durmió. ¿Qué hace con eso? Eso es lo del otro. Camuflaje, trolli. Así pasamos desapercibidos. Ay, señor. Ay. Mike Reno. Lo sabía. Soy fan. ¿Qué hacemos, Mike? En la última vez no pudiste con él. Ok. ¿Quién será? ¡Uy! ¿Quién será? ¿Eh? ¡Ah! ¿Creías que podrías esconderte de mí en el Polo Norte? No tengo que esconderme de ti. No me costaría nada volver a ver. ¡Exe! ¡Demuéstralo! ¡Ay! No tienes nada. ¡Otra vez! ¡Eso ya lo sé! ¿Eh? ¡Ah! ¡Era una trampa! ¿Qué pido? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Le durmieron! ¡Le pusieron un tranquilizante! Es como si le hubieran tirado un dardo. Es como si le hubieran tirado un dardo, nada más que con... ¡Ah! Lo durmieron. Le pusieron anestesia. Una buena dosis de anestesia para usted. Sí, ¿qué les dije? Ah, sí. Papá Noel, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, gracias a vosotros. ¿Qué era la voz de Papá Noel? ¿Cómo habéis podido llegar hasta aquí? Hemos construido nuestro propio trineo para salvar la Navidad. ¿Eh? ¡Vaya! ¿Cómo así que sois valientes si habéis venido en eso? El Papá Noel lo amo, amo lo que dijo. Ya es muy tarde. Es muy yo. No me va a dar tiempo a entregar todos los regalos. ¡Mira la canción! ¡Escucho! Pero ya que estamos aquí, podemos llevarnos los nuestros. Barra sarcasmo, ¿qué verdad? Mike? ¿Y los demás niños qué? Pues no sé, que vengan ellos a buscar sus regalos, ¿no? Venga ya, Mike. Tenemos un trineo. Podemos ayudar a Papá Noel. ¿En serio? ¿En serio? Claro que sí. Claro, o sea, es como... Pero entonces no puedo elegir mi regalo. Mike. Bueno, está bien. Os pasaré una parte de la lista. Pero no os podéis equivocar, ¿de acuerdo? No se preocupen.
Saltemos todas las ideas. Son muchos los regalos que hay que llevar. Historias nuevas por contar de Mike. Contigo y con los no sé si la había dicho, pero la canción ya la escuché. Por desgracia, la canción ya la escuché. No vi el video, pero la escuché y me estoy tratando de aprender, ¿eh? Así que también me estoy tratando de aprender en el piano también. Tengo un piano. Son muchos los regalos que hay que llevar. Historias nuevas por contar. Contigo y con los compas. Le voy a hacer un cover. Le voy a hacer un cover. Porque para demostrarle. Para demostrarle a Pastel que tengo una buena voz y que me invite a cantar la próxima vez. Digo, ¿qué? A ver, no. Bueno, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. No me deja más la ilusión. Lo voy a hacer. Voy a hacer un cover. Yo pido el dragón. Ese es mi peluche, ¿eh? Ve, mira, Máximo, ya te fue a dejar Raptor el libro, ve. Máximo, anda a revisar bajo tu árbol, porque Raptor ya te fue a dejar el libro. Ahí lo vi. Salvemos toda la Navidad. Son muchos los regalos que hay que llevar. Historias nuevas por contar. No me la sé todavía, la tengo que aprender. Son muchos los regalos que hay que llevar. Historias nuevas por contar. Uy, dime lo que hiciste. Juguetes o carbón, todo dependerá si fuiste malo o no. Oh. Ser buen chico es lo mejor. Ay, serás el más querido. Ay, ya lo vio. Se supone que no te tienen que ver. Todos vuestros regalos repartidos ya ni modo. No sigas esperando, venga, ábrelos ya. Salvemos toda la Navidad. Me encanta, soy super fan. Willy es re inteligente, ¿sí? ¿A ustedes les parece que Willy es un perro normal? Porque tengo una teoría que flipan, ¿eh? O sea, se las digo, van a flipar. Pero es que no sé, porque Willy parece un perro normal, pero no creo que sea un perro normal. Tremendo, por cierto, tremendo cuadro que tiene aquí la señora esta. Sí, Willy parece un perro normal y todo eso, pero pues, faltaría que hable para que fuera... yo qué sé qué estoy diciendo, o sea, es una teoría súper loca que no creo que se vaya a hacer realidad. Que tiene que ver con la corona de Trolley. Tampoco creo que tenga mucho sentido porque la corona la tenía Mike antes. Y si tiene alguna relación con Willy, pues... ¿tú qué sé? O a lo mejor la corona antes era de Willy. Esparta, qué hermoso. Hermoso la Esparta. Y Milo. Y Rius. Las pesas para Víctor. Ah, tu diamantito y tu chocolate. Las campanas de Belén. Amo todo esto. Amo la Navidad. Amo todo esto. Que en esta Navidad mis sueños se hagan realidad. Al fin. Mucho diamantito y chocolate. Diamantito y chocolate. Vale. Un like y una suscripción. Eso sí. Ese like, Mikey, ese like y esa suscripción te lo di hace tiempo, desde que te conocí te lo di, literal. Adiós. Ya se despertó el hijo de perra, a ver. ¡Ay, no! ¡Un regalo! ¿Qué será la estrella? ¡Ay, una estrella de chocolate! ¡Qué tierno! ¡Miren qué tierno se ve mi bebo! ¡Qué hermoso! ¡Qué... ¡ay! Suscríbete. Son muchos los regalos que hay que llevar. Historias nuevas por contar. Contigo y con los compas. Ok, bueno, pues... pues termino esto. Me encantó la canción y me encantó el episodio también. Tuve que aguantarme de verlo todo el fin de semana, pero tuve que hacerlo por hacer la reacción, literal, porque quería hacer la reacción y no podía no hacerla, porque no,
Y bueno, lo que sí tengo que ver es lo de la cosa de Rius Play, porque no sé por qué hay una cosa de. O sea, eso es algo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué hay una versión Rius Play? Eso es como. ¿Por qué hay una versión Rius Play? Eso es algo que no entiendo. Súper raro. Bueno, después voy a ver eso. En fin, chicos, por fin he podido ver esto. Por fin voy a poder ver las reacciones de los demás. Por fin voy a poder ver las curiosidades, los AMVs. Por cierto, se viene mi AMV con tremenda canción que he elegido. He elegido una tremenda canción de verdad. Así que esténse atentos. Pastelito ya me ganó con otro AMV. Pero el mío va a ser mejor. O sea, ya se los digo. Arre. Bueno, en fin, hasta la próxima. Adiós. Esperen, sí, es mi despedida esa. Ya ni me acuerdo de mi despedida. Bueno, en fin. ¡Ah!